Amigos, ¿cómo están? Soy Ricky Rock y, como lo mencioné en videos anteriores y viste ya en esta introducción, hoy día te voy a hablar del de gran Blue Álbum de Wizard, disco debut. De este disco te quiero hablar en el día de hoy, comentarte más o menos la importancia, lo bueno que es, cómo está considerado a nivel mundial y, bueno, y cómo yo descubrí este álbum, cómo llegué yo a este disco. Y, y si no conoces Wizard, bueno, quizás hablarte un poquito de la banda. Mira, te cuento, yo la verdad es que el año 2014, gracias a esta revista que tengo acá, Rockaxis, una revista chilena muy buena, para mí mejor que la Rolling Stone incluso, que lamentablemente ya no sale en físico, solamente sale en formato digital, yo amaba esta revista, yo estaba suscrito incluso, me llegaba acá a la casa. Bueno, en el 2014, leyendo esta revista, me encuentro con este artículo, que era a 20 años del, del Blue Album de Wizard, ahí. Me encuentro con este artículo que lo leí, un artículo cortito en realidad, y me entró la curiosidad. Dije, bueno, la verdad es que no, hasta antes de eso, no sé si habría, habría escuchado algo de Wizard, diría que no. Me entró la curiosidad y busqué algo de ellos, en obviamente partí a buscar en internet, aquí mismo en YouTube, y bueno, me topé con el tema eh, Change Song, que es de este disco, justamente es un tema lento, una balada muy tranqui. Y yo pensaba que esto era como una parodia. Pensé cuando vi a los chicos, dije: Esto es como, es como que están emulando, que son un, un grupo de nerds. ¿Qué cosa? Dije yo. Eh, y, y, y el tema sonaba lentito. Y yo dije: Pero en algún momento, ¡fua! esto va a explotar, va a reventar. No sé, tipo Foo Fighter. Y no, el tema fue así todo el rato. Ya dije: ah, Mira, está como lindo esto. Busqué otro tema más. Y me aparece el segundo single, otro single, el Body Holly, un tema dedicado a Body Holly, con todo el estilo de esos años. De hecho, recrean, en el, ahí vi el videoclip, y en el videoclip vi ellos recrean estas típicas como rocolas de, de los años 50, 60 en Estados Unidos. Y el tema es hermoso, muy bonito, y, y toda la temática del video es bonita. Yo pensaba que en algún momento iba a haber un quiebre, que en algún momento algo iba a pasar, que iba como a a desconfigurar este panorama del videoclip no todo el rato fue igual el video y es un video bonito bueno por lo tanto me gustó el disco empecé a escuchar más temas después descubrí bueno el que abre el my name is jonas y no dejó ay qué lindo el disco muy bonito y bueno empecé a interiorizarme un poco en esta banda en esta gran banda y descubrí que este efectivamente el blue album es el primer disco de ellos fue su álbum debut salió el 10 de mayo del año 1994 Mm, y, y en realidad se llama Wizard, es un disco homónimo simplemente y se le llama el Blue Album porque el concepto es azul ¿ya? después sacarían más, más album, discos más con, ya con nombres pero también hay otros por ejemplo como el Green Album, el Red Album que, que siguieron esta temática como de los colores, no todos los discos de Wizard son con colores pero sí hay varios de ellos y son discos homónimos que en el fondo se le llama por los colores bueno, me hice, me lo compré en CD apenas pude en esos años, en 2014, y me encantó, me maravilló. Ya cuando lo tuve en CD ya fue maravilloso. O sea, qué disco más lindo, qué disco más hermoso. Y llama la atención cómo este disco fue capaz de hacerse un espacio entre medio del Grange. El mismo Rivers Como, aquí el vocalista, ah, mira, bueno, voy a pasar tiro al tiro al vinilo, porque obviamente apenas pude también me lo compré en vinilo, cuando ya empecé a coleccionar los discos de vinilo. Y el vocalista que está acá, Rivers Cuomo, él contaba que en sus primeros años les costó mucho a ellos hacerse un espacio porque la gente quería puro grunge, puro grunge, grunge. Estos chicos son de Estados Unidos, ellos iniciaron en el año 92 y tocaban en clubes pequeñitos, tocaban dos o tres temas que, eran, que salieron en este disco, pero de ahí la gente le pedía grunge, la gente quería escuchar puro grunge, grunge, grunge. Entonces les costó harto, hasta que bueno, por fin algún, ya algún productor creyó en esta apuesta... Los, ¿No es cierto? Los metió en estudio y sacaron este primer disco que la rompió. Un disco muy, muy bueno, con una temática temática de chicos nerd, en realidad. Así como estoy yo ahora en este momento, mírame, así, así. Yo de hecho me siento identificado, incluso yo capaz que a, la, a, a, a mi edad, en esos mismos años, quizás yo, yo era parte de este disco. Capaz que me lo dedicaron a mí, yo nunca me enteré. Bien. Bueno, eh, la temática son eh, la frustración de los chicos que no son populares, ¿no es cierto? También temas de cómo viven por ahí la sexualidad los adolescentes, tienen por temáticas relacionadas con ese estilo. Más tarde, bueno, en este público para todo, porque ellos identificaron a un tipo de público, basta mirar, miren la portada que tiene, ¿ya? Este chico, cómo se representan ahí. Eh, ellos representaban a este tipo de público, a este tipo de gente: chicos nerds, chicos no populares, chicos quizás que le hacen bullying, y también más adelante los, eh, la cultura emo se identificaría. Con, este, con esta temática, con, con, con Wizard. ¿ya? Bien, pues entonces, la verdad es que me encantó. Es el único disco que tengo de ellos. No tengo más, no he querido comprar más, a pesar que tengo más canciones en, en, de manera digital. Pero en disco disco solamente he tenido este. Hace poquito vi que sacaron un disco que se llama OK Human. Como haciendo la contraparte de OK Computer de Radiohead. Lo no tuve en mis manos y dije me dio como la tentación de comprarlo finalmente no lo hice, pero no descarto comprarme otro más de ellos ¿ya? también tienen un disco de, que se llama Harley, que está dedicado a, al personaje de Lost al, a, al gordito de Lost como le decimos ya, que de paso ese, ese, ese actor es chileno, se llama Jorge García ya está dedicado como se inspiraron en él para, esa, para ese otro disco, bueno pero volvamos al Blue Album maravilloso disco, tiene 11 canciones, el álbum dura 41 minutos, si no me equivoco, y abre con el tema eh, My Name is Jonas, que es un tema súper bueno para arrancar, que es eh, quizás el tema más estridente del disco. Um, no One Else, eh, que otro, bueno, tiene el tema Buddy Holly, que es uno de los singles, y después Undone, The Sweeter Song, otro single, y el otro single fue Saving Soul, el tema lento, que, que probablemente es el tema más lento del disco, pero es una balada muy bonita. También tiene... No, pero todos los temas son lindos acá. Eh, Holiday, Only on Dreams. Todos los temas son muy, muy lindos, te va a encantar. Si tú me preguntaras a mí, ya no conozco Wizard, ¿con cuál puedo empezar? A no dudar que partas con este. Parte con el primero. El primer disco de Wizard, su debut, es el mejor disco también de la banda. Y esto, sí, obviamente siempre cuando uno da su opinión puede ser discutible. Pero aquí yo creo que hay bastante objetividad en esto. Este es el mejor disco, la Rolling Stone. Lo ha posicionado varias veces dentro de los 500 mejores discos. Los fans también lo han posicionado dentro de los mejores discos de todos los tiempos. Eh, en varias, eh, siempre que nos hacen estas listas, esta, estos rankings, es muy probable que te va a aparecer este gran disco de Wizard. ¿Mm? Fue en su momento, eh, aunque, aunque sea un ratito, los nerds ocuparon, ¿no es cierto?, llegaron a la cima. Fue el triunfo del rock bajo perfil fue el triunfo de este rock que demostró que no siempre es necesario para ser rockero destruirlo todo, andar vestido de negro, ¿no es cierto? Hacer pedazos tus instrumentos, no, o sea, ya. Fue bueno aquí demostrando que también había otra forma de hacer rock y tuvieron público, tuvieron, se hicieron su espacio. Ahora que lo pensaba bien, quizás el color azul puede estar haciendo una alusión a, a Nevermind de Nirvana, quizás quisieron Decir, este es el nuevo Nevermind, no sé, ah, ah, pero esto se me ocurre, acaba de ocurrir en este momento mirando, mirando el disco, ¿ya? el disco Nirvana que había salido dos años antes, um, no, perdón, no, como tres años antes, ¿ya? bueno, pero la cosa es que ahí está, ya, no sabemos, puede haber sido que sí, puede ser que no, en todo caso ellos se inspiraron en la simplicidad, Rivers como aquí él se inspiró en la simplicidad nomás del, del arte, ya. Estos chicos salieron adelante, triunfaron, han habido algunos cambios de alineaciones, tengo entendido que este de acá, el bajista, no es el mismo. Ya, ya no, eh, cambió creo que en el segundo álbum por ahí, pero el resto más o menos han sido los mismos todos estos años. Hoy en día sigue siendo una banda bajo perfil, sí, pero más que nada para mantener la estética bajo perfil, porque ya son una gran banda. Vinieron a Chile hace un par de años atrás. Obviamente que no los pude ir a ver porque me queda muy lejos, pero me hubiese gustado hacerlo. ¿Mm? Si no has escuchado nada de Whistle, si no lo conoces. Te lo recomiendo. Te voy a mostrar rápidamente el disco y ya con eso vamos finalizando el video. Mira. Bueno, esta es una, esta es una reedición común y corriente. El disco no tiene mucho especial. Obviamente la, la galleta es color azul también. Mira ahí, es azulita. Y trae este inserto ahí. Que igual está como menos bonito. Trae este inserto. ¿eh? Ahí está. En la que muestran el, como la especie de pieza o garage donde ellos tocaban ¿Mm? también por ejemplo aquí se ve este, de hecho esta es la pieza que salen en el tema Seinso en, en la balada lo, justamente lo tocan aquí y aquí se pueden ver sus influencias rockeras, me parece que este es eh, Squid Riot, claro, Quid Riot y acá tienen y ahí tienen The British Steel de Judas de, um, Priest, ¿Mm? las influencias de estos chicos, muy, muy buena banda así que te la recomiendo al 100%, si no has escuchado Wizard, hazlo antes de despedirme. Quiero comentarte que en el video anterior mostré un disco de Rush y ahí en ese entonces me di cuenta de que no lo había mostrado para los discos que cumplían 10, 20, 30, 40, 50 años. Se me pasó, de hecho, se me pasaron varios, pero algunos no eran tan importantes. Pero ese de Rush sí lo era y me di cuenta y tampoco mostré otro gran disco, pero ese sí que ya es un gran gran disco que cumplió 40 años y que lo tenía ahí en vinilo y no sé cómo no me di cuenta y no lo mostré en ese video, no tengo perdón. Así que en mi próximo video yo creo que te voy a hablar de ese gran disco que también cumplió 40 años, este año cumple 40 y que yo lo tenía ahí y encima es imperdonable que no lo haya notado. Y bueno, pero voy a hacer un video hablando solamente también de ese disco, así como hoy día te acabo de mostrar Wizard The Wizard o The Blue Album The Wizard. Soy Ricky Rock. A disfrutar este tremendo discazo y pronto más rock. Y es que este amor es azul como el mar azul. Como aquí. Dice... <laughs>